carrera atlética en celebración del aniversario institucional de la Universidad de Costa Rica, año con año, instaurada en el 2013 con la primera edición de los 10 kilómetros UCR, el inicio de una festividad de toda la comunidad universitaria en conmemoración del 73 aniversario. Haciendo de honor a su compañero del semanario Universitario. El calentamiento, la algarabía y la emoción en la salida, el saludo y el banderazo inicial por parte de las autoridades universitarias y la organización en general. El arranque, la convivencia grupal de la familia universitaria en su festividad, un aniversario más de vigencia y presencia en su quehacer institucional. Le damos la más cordial bienvenida. 4 aniversario de nuestro instituto. Gracias a todos, les deseamos el mejor de los éxitos y, como dicen, por aquí. Cumplir y observar durante la competencia por los más altos valores del deportivismo, así como de la Universidad de Costa Rica, en beneficio del deporte y la convivencia que promueve nuestra institución benemérita de la patria, si así quisieres. Que la universidad y la patria os lo agradezcan, y si no, que ambos os lo demanden. La edición de los 10 kilómetros UCR 2014 realizada en el mes de agosto anterior, con una caminata de 5 kilómetros incluida, se celebró así el 74 aniversario, por lo que ya se constituye esta carrera atlética en una celebración oficial de nuestra institución benemérita de la educación costarricense como lo es la UCR y designada recientemente por parte de organismos internacionales de evaluaciones universitarias entre las 25 mejores universidades de Latinoamérica, puesto 23, y entre las 500 mejores universidades del mundo. Pues hay que celebrar de esa forma, en una institución con más de 38.000 estudiantes matriculados año con año, con 240 opciones académicas de diplomados, profesorados, bachilleratos y licenciaturas, y 486 opciones de programas, además de 1.700 proyectos y actividades de investigación, entre otros datos del 2014. Una institución que entre sus fines y principios busca el humanismo y la excelencia enfrentando los mayores retos con las mejores aplicaciones técnicas y tecnológicas.
con visión y planificación estratégica y en momentos cruciales, aportando al país profesionales aptos para el desarrollo social, político y económico. Segunda edición de la carrera atlética, los universitarios Daniel Johanin, quien impuso una nueva marca en este 2014, y Rodrigo Porras, asumiendo un reto de liderazgo programado, definido y ejecutando su estrategia de carrera de principio a fin, en búsqueda de las primeras posiciones en la meta final y dejando los obstáculos atrás con entrega, esfuerzo y pundonor. De un vibrante y exhaustoso recorrido y el saludo a la vera del camino del público, luego el festejo y las premiaciones por el deber cumplido, las inquietudes y expectativas a futuras ediciones y la evaluación final por parte de organizadores para valorar nuevas perspectivas de participación universitaria o hacerla abierta nacional para el 2015 en celebración del 75 aniversario. Thank you.
El agradecimiento a todos los participantes, al personal de organización en el seno del Consejo Universitario y personal de apoyo que colaboró en esta segunda edición, medios de comunicación internos, instancias administrativas, empresas patrocinadoras, fuerzas profesionales de competencia y al grupo de voluntariado UCR, valioso personal de apoyo logístico en el desarrollo de la carrera. Gracias a todos y hasta la próxima edición. ¡Buena carrera! Además es una oportunidad para todos los atletas o los amantes del deporte para pues establecer sus marcas, ¿verdad? Ya vimos que quien estableció una marca mucho mejor, pero mucho mejor con distancia que la que se estableció el año pasado. Pero de todos modos, la competencia es con cada uno. En atletismo es así. Quien compite en atletismo sabe que su principal enemigo son sus propios tiempos. Efectivamente, el año anterior empezamos con el 73 aniversario. Ya para este año tuvimos un poco más de experiencia y entonces desarrollamos todas las actividades de carrera de 10 kilómetros y caminata de 5 kilómetros. Y todo este proceso es para celebrar el 73 aniversario en principio, 74 para este, y el 75 aniversario lo vamos a hacer con una actividad deportiva recreativa como la carrera, abierta a la comunidad nacional. Esto es muy importante porque es una forma distinta de proyectar nuestra universidad y el sector administrativo, quienes organizamos esta actividad, creemos que es una forma muy positiva para que la universidad se proyecte a nivel nacional. Bueno, sobre todo la salud. Nosotros ya como pensionados creen que nos vamos a pensionar y meter en la casa, y no, siempre es la actividad deportiva la que nos mueve, nos mantiene con buena salud. Y vea que el grupo cada vez está creciendo, que cada vez venimos más a estas actividades. Pues yo acostumbro como salir a caminar donde yo vivo. Nunca he hecho carrera, nunca he hecho caminata y no sé, quería aprovechar que estaba en la UCR y esta linda oportunidad porque era la primera caminata. Pues orgullosa de mí, muy orgullosa, porque es la primera vez que hago 5 kilómetros y trotando, ¿verdad? Siempre es como tal vez 2.5, pero tranquila, ¿verdad? Pues esto me motiva para participar ya en carreras de 5 kilómetros y de aquí al otro año me siento capaz, lo haría de 10 kilómetros. Para mí esto es el inicio de mucho. Yo antes no podía caminar bien, tenía una rodilla mala y pude sanarme. Entonces yo decidí empezar en el atletismo. Era una caminata lo que yo quería empezar a hacer. Entonces la empecé haciendo, pero mi idea es hacer más, por lo menos una caminata, una carrera por mes. Sí, claro, me siento orgulloso porque uno no espera. Yo simplemente salí, traté de hacer una marcha, una carrerita y seguí, tuve buen aire y llegué primero. No fue mi intención, pero llegué. Yo creo que sí me animo a correr, voy a tener un año para prepararme. También invito a los que hicieron estas carreras que metan una de 5 kilómetros, o sea, caminata, 5 kilómetros, 10 kilómetros, porque habemos muchos que queremos correr la de 5, quizá para empezar, como el caso mío. Entonces, insto que por favor nos ayuden, que nos preparen carreras de 5 kilómetros para los que estamos iniciando. Yo soy una persona, como diríamos en el buen sentido, corredora callejera. Y si algo, me siento yo orgullosa de haber estudiado aquí en la U. De hecho, le tengo demasiado cariño porque ha sido prácticamente mi vida. Y tuve la oportunidad este año que me di cuenta que podíamos los egresados también. Y yo dije, pues esta es mi carrera de este año, el mes de la madre, todo. Y me tiré, sí, a hacerla, claro. Vean, para mí, aunque no lo crean, yo le pongo mucho esfuerzo, pero fue una gran sorpresa. Tanto así que yo venía corriendo y yo decía, que ¿por qué esa moto viene aquí? No me deja. Excelente, vea, es algo que no me cabe, yo no lo puedo creer. Mi primer vez realmente de llegar de primera a una carrera y en la U, imagínense. Excelente, claro, que vengan y vean, más motivada estoy, voy por menos tiempo el año entrante si Dios quiere. Sí, bueno, gracias a Dios, la verdad significa mucho. Ya solo pertenecer a esta universidad significa bastante, bueno, a ganar la carrera. El atletismo es
una de las cosas que más me gusta hacer. Y bueno, gracias a Dios, pude llegar en primer lugar y muy contento. Bueno, casi la mitad de la ruta era de subida. Ya desde la Fidelitas hasta el Cristo, de Sabanilla era la parte más dura. Y bueno, con el más que estaba bastante caliente, había que saber manejar bien el paso, pero bueno, ahí gracias a Dios se pudo subir más suave esa parte para poder apretar al final. Sí, claro, espero tener condiciones para hacerlo el otro año y ojalá defender el primer lugar, ¿verdad? Gracias, de verdad, ha sido un gran esfuerzo que ustedes han hecho, se han levantado temprano, pero eso vale la pena. Yo sé que esta no es la primera vez que van a participar, ustedes tienen un montón de proyectos en los cuales pueden participar con nosotros, así que muchísimas gracias, oyeron, excelente el trabajo. Thank you.
Gracias.